Comenzamos semana, ya ha pasado Pentecostés, Pascua. Ya comenzamos prácticamente como a ir poco a poco mordiendo, saboreando aquel gran panal de miel que es la palabra de Dios, que ya se va desgranando día tras día. Hoy nos invita a la iglesia a considerar... A la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Porque nosotros tenemos en María la Madre de Jesús, y siendo Jesús la fuerza misma, la Iglesia hoy expandiéndose en el mundo, por su nombre y por su gloria, ella es la. Madre de la cabeza y madre del cuerpo que es la iglesia. Del Evangelio de San Juan capítulo 19 versículos 25 a 34. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo, que él tanto amaba, Jesús le dijo: Mujer, este es tu hijo. Luego dijo al discípulo: Esa es tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa, como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Sabiamente, la Iglesia quiere que hoy, ya que han pasado los grandes misterios celebrados desde Navidad, Pascua, Ascensión, Pentecostés, después, como que de ese arco iris de belleza, la iglesia quiere que miremos a una de las protagonistas fundamentales que desde la cuna hasta el árbol de la cruz está siempre con Jesús, es su madre, María de Nazaret. Hoy la miramos como madre de la iglesia. En primer lugar, porque ella acompañó a Jesús desde su gestación, su nacimiento, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión, pentecostés. Y por eso ella es la madre que acompañó a Jesús en todos sus misterios. Y que ella entonces nos enseñe a acompañar a Jesús, a seguir a Jesús con el amor de ella, a seguirlo sin perder detalle de este seguimiento para poder aprender de Jesús toda su divinidad y su amor. Pero nos dice el Evangelio que junto a la cruz estaba María y estaba Juan. Y Jesús le dijo a Juan, esa es tu madre. Y él la recibió en su casa y la tuvo como madre. Hoy es un día entonces para que como San Juan nosotros recibamos a María en nuestra vida en nuestra historia. Tengamos en ella un verdadero modelo de seguimiento de Jesús, de ser siervos de Jesús, esclavos de Jesús, servidores del Señor, como ella fue la esclava del Señor, la sierva del Señor, la seguidora del Señor. Hoy nosotros, Virgen Buena y Santísima, Queremos poner la iglesia bajo tu protección. No nos dejes mundanizar. No dejes que olvidemos el amor divino que nos fortalece, nos ilumina. Nosotros como Juan queremos recibirte en nuestra vida como madre. Cuídanos como cuidaste a Jesús. Ámanos como amaste a Jesús. Y aleja de nosotros todo mal y peligro, como lo hiciste con Jesús, arropándolo con tu amor. Queremos agradecer hoy a la Hacienda Charrascal, situada en las cercanías de Manizales, salida hacia Neira, lugar de regocijo y de belleza, de hospedería múltiple, elegante y bella. Le agradecemos el acogernos para que en esta semana, podamos desde este lugar dar estas reflexiones cortas y sencillas, brotadas de la palabra del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.